Goeiedag, ik ben Leo Carrillo, Leraar Nederlands bij KLANK en dit is de eerste editie van het blog van KLANK. Hartelijk welkom! Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro Clank Blog. Esta es la primera edición y quiero empezar explicando por qué hacemos este blog. En este mundo actual de intercomunicación cibernética es muy importante acercarnos de manera más personal a todo nuestro público. Nuestro público son nuestros alumnos, nuestros ex alumnos y los potenciales interesados en aprender el idioma neerlandés y la cultura y la historia de los Países Bajos, que es la parte norte que está en el mapa, y Flandes, que es la parte norte de Bélgica. Para todos aquellos que no me conocen, les voy a contar un poco acerca de mí y de lo que yo hago aquí. Yo soy maestro de neerlandés en Clank desde hace... 8 años y tengo 10 años aprendiendo neerlandés. Yo he estudiado neerlandés aquí en Ciudad de México en Clank y también he estudiado neerlandés en Bélgica en la Universidad de Lovaina. En esta primera edición me voy a concentrar en explicarles un poco la historia de la escuela y el significado de nuestro logotipo. La escuela se fundó por Frank Silkens, que es de origen belga y específicamente de la región norte de Bélgica que es esta zona en donde se encuentra la ciudad de Gante que es esta en el centro de la ciudad de Gante en el centro histórico existe una torre una torre que en neerlandés se llama belfort que es una torre que es eh, medieval y en la punta hay una escultura de un dragón en metal que eh, bueno, pues es símbolo de la ciudad el dragón eh, es el elemento que elegimos para que a la escuela, pero está estilizado como eh, fue, si fuese un glifo azteca, además de que está hablando con el símbolo tradicional eh, azteca del de habla. La campana representa la campana que está dentro de la torre, que también es una campana histórica y que, bueno, pues eh, representa el sonido. El nombre de la escuela Clank precisamente proviene de esa palabra. Clank significa en neerlandés sonido, además de que es una onomatopeya, porque Clank pues es el sonido de la campana que está sonando. Clank tiene ya actualmente 12 años establecido como escuela, como centro cultural, enfocado en la enseñanza y la difusión de la lengua y la cultura neerlandeses. Estamos ubicados en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Para muchos de ustedes es un poco confuso el término neerlandés. Neerlandés es el nombre oficial del idioma y proviene de la palabra nederlands. Nederlands quiere decir en, en, en neerlandés, significa país bajeño, es un gentilicio. Neider, la primera parte de la palabra, significa bajo, Land significa país y la S es una letra que se agrega para convertirlo en un gentilicio. El país bajeño. El país bajeño. ¿Hablas país bajeño? Nadie habla país bajeño en español. Es por eso que en español se le conoce a este idioma como sus nombres coloquiales que son holandés y flamenco. Sin embargo, no se trata de dos idiomas y mucho menos se trata de dos idiomas completamente separados. Por supuesto que tienen estilos regionales y acentos y expresiones locales como también hay esta riqueza en español. De lo que se enseña en la escuela es... Neerlandés estándar, que en neerlandés se llama Algemeen Beschaafd Nederlands. Entonces, en este blog vamos a ilustrar ciertos aspectos interesantes de la historia, la cultura, el idioma, y también les voy a dar algunos tips para que aprendan mejor neerlandés. Entonces, por ahora me despido y jullie en Gelukkig, New York. Totsins.